para mí ahora es un honor dejaros con el tercer bloque y tengo el placer de pedir a Enrique Bellés que sea la persona que tome la palabra como director de la de las federación y también luego cerrará una vez más nuestra directora general de innovación el círculo del acto de hoy que seguro que ha disfrutado porque la he visto tomar buena nota de todo. Gracias. Bueno, bueno buenos, buenos días y bueno, en principio me toca sustituir al presidente, que era la persona encargada de cerrar este acto, pero. La agenda a veces juega estas pasadas, ha tenido que ausentarse y me ha dicho a mí que en su nombre pues, proceda a la celebración de este acto. Que lo que quiero decir es que, en primer lugar, me encuentro muy ruborizado, no por el hecho de que la presencia mayoritaria sea de mujeres, sino por el talento que tenemos aquí. O sea, que en este sentido, ahora luego me referiré a la, a la intervención, pero la verdad que en fin, hemos tenido un alto nivel de intervenciones que en muchos lugares ya quisieran tenerlo, ¿no? en ese sentido. Bueno, en primer lugar, eh, mostrar mi agradecimiento y satisfacción por el hecho de que tres organizaciones de esta, nuestra sociedad valenciana, pues el Reddit, como puede ser la Generalitat Valenciana, los institutos tecnológicos y esta federación, pues converjamos en este salón noble, de este Palacio de los Mercader, que como ya ha dicho el presidente de esta federación anteriormente, pues es bueno, la Casa de las Cooperativas y dentro de ese uno de los objetivos, dentro de los... Eh, eh, de estos principios que rigen el cooperativismo de puertas abiertas evidentemente y se hace extensivo a todos es la casa abierta no ya de la agricultura sino de todo aquel que quiera acercarse a vernos y en fin compartir con nosotros nuestros objetivos mm, yo creo que se juntaban hoy dos cosas no en primer lugar me vais a permitir un poco una haremos un poco de, de retrospectiva de alguna cuestión no sé si seré políticamente incorrecto pero creo que desde el punto de vista el papel que viene jugando la mujer, se ha avanzado muchísimo, pero probablemente estemos en una obra inacabada. Yo tengo una hija adolescente todavía y muchas veces me pregunto que sería mal ejemplo o mala, o mala actividad que hacemos desde un punto de vista social, yo el primero, que a lo mejor por la edad venimos de otro modo de vista a entender las cosas, que el hecho de ser mujer fuera un hándicap para poder de alguna manera realizarse plenamente y llegar a cumplir cualquiera de los objetivos que tuviera. ¿no? A veces comentamos, no. Yo recuerdo que en la plaza del ayuntamiento de Valencia, que ya si vemos la historia ha tenido tantos cambios, había antaño se podía aparcar por allí. ¿eh? Entonces recuerdo una visión. Yo era muy pequeño, pues una persona mayor. Yo probablemente vendría del medio rural con su movileta y aparcando. Se le acercó un agente de la policía local. Le dijo que allí no se podía aparcar. Entonces el hombre se puso a discutir, pero la discusión no era si se podía aparcar o no, sino que de alguna manera no reconocía la autoridad de esa policía local porque era una mujer. Yo creo que afortunadamente esto ya lo venimos, lo venimos ya superando en este sentido, como también bueno en nuestro ámbito. Yo también recuerdo el hecho que, por ejemplo, en la Albufera se dio el paso a que los redolins, que eran esos lugares donde se tenía el derecho a poder pescar. ...pues solamente tenían acceso al sorteo los caballeros, los varones... ...e incluso se heredaba, y si en la herencia, si en la descendencia... ...no había una mujer, se perdía el derecho. Yo creo que evidentemente son cuestiones que afortunadamente... ...ya tenemos totalmente superadas, pero que todavía es una obra inacabada... ...y que sí, que de esta federación intentamos ponernos las pilas. Creo que un primer ejemplo es, bueno, la paridad que tenemos... ...en la plantilla de 15 personas, somos ocho señores, siete mujeres el medio todavía para que sea siete y medio pues no, no toca pero bueno estamos un poco en rango no de que realmente intentar e intentamos que desde luego las exigencias y las retribuciones que se tenemos independientemente en fin de como en todo colectivo, pues que el hecho del género no tenga nada que ver y simplemente la valoración profesional que ahora me referiré a todas las eh, cuestiones, alusiones que se han hecho. ¿no? Bueno, pero que yo creo que esta obra inacabada, que sigo que seguimos trabajando desde el punto de vista de intentar eliminar todas esas excusas que se dan de la participación que la mujer en los órganos sociales, en consejos rectores, hay es que no se presentan. Bueno, pues eso no es excusa. Normalmente cuando se buscan candidaturas, va buscando personas afines, bueno, pues tendremos que ir mentalizando que independientemente Independientemente de cuál sea el género, pues bueno, se tendrá que participar ¿no? en ese sentido. Y vamos. Quitando esas excusas. Y esto es un proceso, y siempre los procesos llevan su tiempo y suele ser mejor siempre que nos vayamos adecuando a las circunstancias, aunque a veces hay que ser rupturistas, pero yo creo que poco a poco, bueno, aquí ya tenemos alguna presidenta de cooperativa, la de Char, que aquí nos acompaña, no sé si verán a toda la mesa que hay aquí detrás, en algún caso, y ya tenemos presidentas de cooperativas, incluso cooperativas paritarias, donde el Consejo Rector hay igual número de mujeres que de hombres. Y probablemente ese debe ser el objetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas no deja de ser más que una cuestión que es el reflejo de la propia sociedad. Si somos paritarios en número, no, la población más o menos, pues bueno, también debería ser un poco reflejo de la sociedad. Y dicho esto, que bueno, parece ser que era uno de los temas, ¿no? De ese tema, a mí lo que me ha encantado ha sido el debate, que es lo que me quería yo referir ahora. El hecho de que hayan habido mujeres, pues cada uno le puede entenderlo dentro de un hecho anecdótico, pero lo que hay que recalcar es que ha sido un debate de nivel, un debate alto, un debate donde aquí hay personas que yo conozco muy... muy muy de cerca. del Morales le doy mucho a la Tabarra, ¿no? En muchísimas cosas. En Chester hay una técnica excelente. En Viver creo que es un ejemplo de cooperativa que se ha reinventado y se ha movilizado en muchísimas otras cosas. Y los centros tecnológicos que voy a decir, ahí están. ¿no? O sea, en ese sentido, mmm, yo creo que tenemos una mesa de primer orden para poder darnos cuenta de que hay una cuestión que se llama innovación, que es un concepto muy amplio. Bueno, desde los iPhone y todo lo que tenemos en nuestra la tecnología que tenemos. Hasta bueno, el hecho de ponerle un palo a un caramelo. Eso fue también innovador, ¿no? O sea, la innovación a veces son cuestiones que no sabemos dónde está la idea y agazapado lo que puede ser. De hecho, y ahí viene el talento. Es decir, el talento es tener esa idea. Y cada vez en un contexto donde estamos cada vez queramos o no globalizados, aunque no sé si pegaremos pasos arriba o pasos atrás con el escenario que está cada vez más, más complejo. Pero sí que es cierto que las buenas ideas y la innovación va a ser un elemento fundamental. Vamos a tener que estar cada vez con ideas, con ideas, con ideas para estar presentes en los mercados. Y aquí quiero ya retomar una de las palabras de Sonia Tirado, de la directora general, que es que esta sociedad no puede renunciar a la mitad del talento que puede aflorar en un momento determinado. ¿no? Bueno, yo no voy a extenderme más porque creo que lo importante ha sido el debate, el nivel, y sí que le quiero dar la palabra a la directora que seguro que dirá cosas más interesantes de las que puedo decir. Pero sí que quiero recalcar una cosa. Estoy muy orgulloso de que se haya referido en toda esta cosa a los trabajadores de esta federación y se hayan olvidado por completo del director de esta casa, que simplemente es un mero ordenador de las piezas del ajedrez. Eso quiere decir que, como se ha dicho, tenemos excelentes profesionales, no importa que sean hombres o mujeres, se han referido a Ana, se han referido a Miriam, a Vicente Insa, independientemente. Eso quiere decir que son personas con suficiente capacidad, y con suficiente conocimiento de su labor que saben lo que tienen que hacer de cuando en cuando mariano al director vienen para que esté enterado le cuentan cosas pero que evidentemente lo importante es la labor que vienen haciendo y el reconocimiento que se está teniendo de ellos y yo de verdad quiero transmitir el orgullo que tiene esta casa esta federación que en el fondo es su casa y es su federación como es la de todos no y no quiero finalizar sin hacer una alusión a Silvia, mi amiga Silvia. Es decir, dicen que los periodistas, la prensa nunca es la noticia, ¿no? Pero bueno, el hecho de que tengamos hoy también una periodista de lujo, una persona que siempre ha estado en vanguardia, que siempre ha estado en todos los arados, lo que tiene que ser, que ha sido defensora de este sector, de lo nuestro, de lo tradicional, de lo innovador, pues tampoco hay que dejarlo pasar, Silvia. O sea, que en este sentido no hay más que agradecerte. Yo creo que esta federación y creo que el sector siempre está contigo. Y bueno. Solo quiero decir que todos estos actos que pueden servir para promocionar ambas cosas, el papel efectivo que la mujer juega debe de seguir jugando y hasta que no alcancemos esa paridad hay que seguir trabajando hasta que se entienda como un hecho natural y normal. Hay que seguir trabajando cada uno de su parte y por otra parte pues alentar ese hecho de la innovación que va a ser un proceso continuo, un proceso sin el cual difícilmente se podrá ser competitivo y para los cuales pues veis que cada vez tenemos en el sector cooperativo y de hecho pues agradecer en fin la labor que se ha hecho a esta Federación el reconocimiento bien fin, a todo el mundo nos agrada, parece ser que debemos de estar en buen camino, aunque todo es mejorable y comentar esto, y es decir no vamos a estar faltos de ideas, ni vamos a estar faltas de centros donde esas ideas y esos lugares se pueden llevar a efecto. Y nada más simplemente agradecer la presencia de los que estamos aquí de los que estáis allá, de las personas que han intervenido y sin más ya cierro mi, mi intervención dando paso a la directora general, a Sonia Tirado, que es la que va a clausurar esta jornada. Muchas gracias a todos Bueno, la verdad es que queda muy poquito por añadir. Yo mmm, creo que han salido. Yo he ido tomando nota que eso es un, un mal vicio que tengo <laughs> para compensar esta cabeza que, <laughs> que a veces se le olvidan las cosas. Y poca cosa queda por decir. Yo. Mmm, Siempre me gusta quedarme con de, de todo lo cuando escucho una mesa redonda, alguna idea ¿no? principal, eh, aunque se podría hablar ¿no? de muchas cosas, ¿no? Y de, de lo que habéis aportado cada una, mmm, sí que no sé, quiero ponerlo también en mis palabras, a ver, a ver si me sale. ¿no? Eh, bueno, antes de nada, por supuesto, Silvia, estoy absolutamente. De acuerdo contigo cuando dices, cuando hablas del poder de las palabras, de hablar de alimentación, hablar de comer, porque eh, el, la semántica, ¿no? esa potencia, esa transmisión, porque la, las palabras son patrimonio al final, ¿no? y, y dejar de usarlas nos hace perder una parte de nuestro patrimonio y también perdemos una parte de la vinculación emocional con los objetos ¿no? y con las cosas que se nombran con las palabras. Y en el caso de la alimentación es curioso que ya no utilicemos esa palabra cuando estamos en un momento en que la, la alimentación es sinónimo, más que nunca diría yo, no sé si en 400 <laughs> decías antes, más que en toda mi vida, es sinónimo de vida. Y el futuro de la alimentación es el futuro de la sociedad. Es que ya lo sabemos, pero es que después de escucharos no estamos hablando solo de alimentarse en el sentido de nutrirse, que ¿no? sería el mismo, el, el punto de partida. Hablamos de salud, como comentaba Cristina, ya no pensamos en comer cualquier cosa, sino en comer alimentos, ingerir, que nos ayuden a estar más sanos. Hablamos de que el sector de la alimentación en toda la cadena, está en el centro de las actuaciones contra el cambio climático, tiene que ver con el mantenimiento de nuestro territorio, porque las partes de nuestro territorio que se habían dedicado a la agricultura y que ahora ya no, algunas están en riesgo de perderse, tiene que ver con la despoblación, con la energía con el impacto que producimos en el medio ambiente a través de los envases y por eso también se trabaja mucho en la cuestión, bueno, Ainia y Ainplas y algún otro centro tecnológico también en envases que sean más sostenibles, ¿no? Esta palabra que tanto hemos utilizado tiene que ver también con esa parte antropológica, ¿no? de reconocernos como cultura, porque no en todo las, en todos sitios se come igual. Y entonces la alimentación es como que lo impregna, ¿no? Impregna todo, todo los, todos los ámbitos de la vida y, y también es fuente de solución o de aportar una buena parte de las soluciones a los retos actuales del planeta. Y eso, claro, es una responsabilidad abrumadora, porque ya no se trata de dar de comer, ¿no? por eso decías de la comida, sino que va mucho más allá. Y entonces desde esta perspectiva eh, y, y Cogiendo esas pinceladas, cuando creo que ha sido Cristina, cuando has dicho quiero enfatizar el papel de la tecnología, evidentemente no puedo estar más de acuerdo contigo, porque durante mucho tiempo las cosas se han hecho de determinada manera, muchas cosas se han hecho muy bien, y posiblemente haya que volver un poco atrás a recuperar cómo se han hecho algunas cosas en el pasado en materia de alimentación, pero hoy en día, en el escenario actual, que el sector sea capaz de dar respuesta a los retos de hoy, el desperdicio alimentario, la pobreza, la ampliación de brechas, el tema energético, tiene que ser a través de la innovación y de la tecnología. No lo podemos hacer con los sistemas, con los métodos de antes. ¿no? Entonces, hay que reivindicarla ¿no? en, este, en este contexto porque, no sé, para mí es el, el sector básico que, que mueve, ¿no? que mueve todo lo demás. Y además hay que hacerlo desde una perspectiva que antes hablábamos de colaboración y también de integración de diferentes perfiles y de diferentes ámbitos. No, eh, no sé quién ha sido que ha hablado de las naranjas, lo ha sido tú que has dicho. El consumidor quiere que las, todas las naranjas sean iguales. Esta tendencia a la uniformidad y no a la diversidad. También hay que hacer un esfuerzo por romperla en el ámbito de la alimentación, porque. Y, y aquí ya em, empiezo también a vincular con inspiradoras. Reivindico la diversidad en todos los contextos, también en el de las naranjas y, por supuesto, en el contexto en el que está inmersa Inspiradoras y de donde nace. De que no todas las mujeres somos iguales, de que no todas nos dedicamos a la tecnología, de que no todas nos dedicamos al campo, de que no todas. No que somos distintas, que somos diversas y, como también se ha dicho, que me parece una frase espectacular, el talento está repartido, lo que no ha estado repartido son las oportunidades. ¿vale? Y precisamente este ámbito de la alimentación es uno donde las oportunidades van más ligadas al territorio, porque como también hemos hablado en otros contextos y aquí ha salido, tradicionalmente las mujeres han fijado la riqueza al territorio y en el caso de la alimentación es, ha pasado ¿no? tradicionalmente y eso tiene que ver también con el empleo, con la educación, con el, la riqueza ¿no? territorial y de los pueblos, que no deja de ser una minimización de brechas actualmente. Entonces, todas vuestras aportaciones yo las veo en, claves, en clave inspiradoras todo el tiempo. Cuando habláis de educación, no sé... ¿Quién ha sido, no sé, si ha sido que habéis dicho que haya educación en los centros, ¿no? También desde inspiradoras podemos entenderla como una herramienta educativa, porque en los centros escolares, pero incluso cada uno en su casa puede utilizar inspiradoras como un espacio donde encontrar referentes de mujeres. Y cuando habláis de tejer redes, que también ha salido, inspiradoras no deja de ser una herramienta que sí, que prim a primera vista es eh, una herramienta de visibilización de talento femenino, pero que también es un espacio donde se puedan tejer redes entre mujeres y dentro de los ecosistemas. Entonces, al final, todas vuestras intervenciones que yo las interpreto en clave inspiradoras en agroalimentación, porque es de lo que estamos hablando, encajan perfectamente en la esencia del proyecto. Y yo creo que es para mí el punto fuerte que tiene ¿no? este proyecto de inspiradoras, que es que es capaz de aglutinar la diversidad por encima de la heterogeneidad, el talento junto con las oportunidades, eh, la capacidad educativa y transformadora que tenemos de la sociedad, la capacidad que tenemos para vincularnos entre nosotros y generar redes de apoyo que nos ayuden a eh, encontrar mejores soluciones a los problemas todo eso está en inspiradoras y creo que es un modelo en el que tenemos que seguir avanzando como administración como generalitat valenciana también aportamos nuestro grano de arena y desde este sentido porque a ver el trabajo fundamental lo hacéis las empresas las personas que estáis en las empresas nosotros somos un facilitador de vez en cuando eh, facilitamos espacios, fuentes de financiación, normativa, pero al final la parte fuerte del trabajo la lleváis vosotros y vosotras. ¿no? Pero en la generalidad también estamos aportando y queremos seguir aportando. Yo quiero que sepáis que podéis contar con nosotras para las cuestiones que han salido hoy. En algunas ya las estamos trabajando. Cuando Ana hace su pregunta y, y pregunta por eh, las... Lo que se os ocurre ¿no? desde la innovación social para la brecha de género, que ha sido una pregunta potente, potente, pues eh, ya se está trabajando mucho, desde las empresas llevan ya tiempo trabajando, el sector cooperativo, por supuesto, pero quiero también que, que recordéis y que tengáis presente que en la Generalitat estamos aquí precisamente también para acompañaros en el camino y para poner de nuestra parte. Desde el plan de Mujer Rural, que salió el otro día aprovechando también bueno, pues la, la efeméride del Día de la Mujer Rural por parte de la Consellería de Agricultura, que creo que es una herramienta que puede servir en ese sentido, o la Cátedra de Brecha Digital de Género de la Consellería de Innovación junto con la Universidad de Valencia, que tenemos aquí a la que era su directora, a Silvia, a Silvia Rueda, que es un espacio también que, puede, que podéis coordinar para encontrar esas posibles soluciones a, a la cuestión de la brecha de género en vuestro entorno. O cuestiones que tienen que ver con cómo desde las etapas iniciales aportamos esa educación para que la visión de niños y niñas con respecto al género y con respecto a la tecnología sea diferente a como está siendo ahora. ¿no? Todavía no vamos a hablar de nada, pero con Reddit también estamos en un, en un proyecto de educación que yo creo que va a ser... Eh, muy rompedor ¿no? con respecto a las, a las primeras etapas educativas. En definitiva, vuelvo a lo primero que he dicho al principio de la sesión. La colaboración y la cooperación es la base del éxito. Y en innovación, quienes hacéis innovación, que estáis aquí y también las que están saliendo en pantalla, que están en silencio, pero también son inspiradoras, sabéis que esa es la única manera de trabajar. Eh, nos falta. Continuar dando pinceladas a esa obra inconclusa ¿no? que ha comentado Enrique, que yo creo que lo ha, lo ha trasladado muy bien en palabras. ¿no? La lucha por la igualdad se ha avanzado, pero es una obra que está por terminar. Y, y, y desde aquí yo reivindico ¿no? la fuerza de todas nosotras y de todas las instituciones para, para avanzar en esta, en esta línea. Eh, y ya para terminar. Cuando hacemos estas actividades, mmm, tienen ese valor de la visibilización, también gracias a los medios de comunicación y a los, a los profesionales de la comunicación que están ahí para darnos ese altavoz, pero no dejan de ser actividades que las hacemos en un entorno donde todas las que estamos aquí, más o menos, estamos... Eh, Medio convencidos ¿no? o, o convencidas del todo de la importancia de la temática de la que estamos hablando. Pero fuera de estas puertas está la ciudadanía, que a veces no somos capaces de hacerles llegar el mensaje. La comunicación de la ciencia, de la I, más D, de cualquier concepto, es una parte eh, básica para que todo lo que hagamos sea entendido y aceptado. Y eso también. Eh, también lo habéis comentado aquí. Casualmente, ayer, en un, otras jornadas, estaba, había una mesa de debate sobre la, el tema de eh, la gestión innovadora de los residuos y estaba el director general de, un director general de la Consellería de Agricultura, que lleva esta competencia, y ante la pregunta de, en una planta de reciclaje de residuos, ¿cuál es la mejor tecnología que hay? dijo la pasarela de visitas. Yo creo que esa idea ha salido en la mesa. La mejor tecnología que tenemos es acercar, poner a disposición de la sociedad todo lo que esa pasarela de visitas, metafóricamente hablando, para acercar a la ciudadanía todos los desarrollos que estamos haciendo. No sirve de nada avanzar en más en tecnología, en nuevos productos sin en políticas de innovación si no somos capaces de trasladarle a las personas tanto nuestro trabajo como el resultado del mismo. Por tanto, eh, creo que el trabajo excepcional que hacéis, sois excepcionales, para mí sois excepcionales, sois admirables y lo excepcional debe convertirse en lo habitual y, y pasar también de las puertas hacia afuera. Muchísimas gracias, de verdad, he aprendido muchísimo hoy. Gracias a Reddit por ser compañeros de viaje y gracias a las cooperativas, por supuesto, por acogernos en esta casa. Buenos días.